Esdras 1. 1 En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé, por boca de Jeremías, movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. 2 Así habla Ciro, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. 3 Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Suba a Jerusalén, en Judá, a edificar la casa de Yahvé, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. 4 A todo el resto del pueblo, donde residan, que las gentes del lugar les ayuden proporcionándoles plata, oro, hacienda y ganado, así como ofrendas voluntarias para la casa de Dios que está en Jerusalén. 5 Entonces los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo ánimo había movido Dios, se pusieron en marcha para subir a edificar la casa de Yahvé en Jerusalén. 6 Y todos sus vecinos les proporcionaron toda clase de ayuda. Plata, oro, hacienda, ganado, objetos preciosos en cantidad, además de toda clase de ofrendas voluntarias. 7 El rey Ciro mandó tomar los utensilios de la casa de Yahvé que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. 8 Ciro, rey de Persia, los puso en manos del tesorero Mitrídates, el cual los contó para entregárselos a Sesbasar, el príncipe de Judá. 9 Este es el inventario. Fuentes de oro, 30. Fuentes de plata, 1000. Reparadas, 29. 10 Copas de oro, 30. Copas de plata, 1000. Estropeadas, 410. Otros utensilios, 1000. 11 Total de los utensilios de oro y plata, 5400. Todo esto se lo llevó Sesbasar, cuando se permitió a los deportados volver de Babilonia a Jerusalén.